Y continuamos aquí en Zona B Magazine con toda la información periodística para todos ustedes. Recuerde, invitación especial para que nos sigan allá a través de nuestras diferentes redes sociales y estén conectados con nuestro contenido. Uno de los eventos que por estos días suena en Santiago de Cali es la COP16, un evento que es muy importante para nuestra ciudad. Por eso los quiero dejar con la siguiente nota para que ustedes conozcan cómo va este proceso y cuáles son las condiciones y restricciones que se van a tener en cuenta en este maravilloso evento. Acompáñennos. Vamos avanzando a buen ritmo para preparar a Cali para la COP. Aquí van a llegar 12.000 delegados de alrededor de 200 países, casi todos los países miembros de la ONU. Quiere decir que todo el planeta viene acá. Esta COP es el evento planetario más importante, no hay más, sobre la protección a la biodiversidad. Entonces es la oportunidad que tenemos los caleños para mostrar lo que es nuestra ciudad. La COP tendrá dos zonas, una es la zona azul, que será el centro de convenciones, que es donde se llevarán a cabo las negociaciones internacionales, pues, entre estos países, desde el 20 de octubre hasta el 1 de noviembre. Y estará la zona verde, que será en el centro de Cali. Será una zona donde habrá una feria empresarial, ferias culturales, habrá presentaciones de pueblos indígenas de todo el planeta, de todos los países. O sea que va a ser un gran festival mundial aquí en nuestra ciudad, lo cual será una linda oportunidad para Cali. Nos estamos preparando primero y ante todo con una coordinación muy cercana con el gobierno nacional. Estamos primero adecuando bien el centro de convenciones para que tenga y cumpla con todas las exigencias de Naciones Unidas. Estamos trabajando con la Policía Nacional para fortalecer el pie de fuerza que tenemos aquí en Cali. Nosotros estamos solicitando desde el 1 de agosto que lleguen 2.000 policías adicionales para Cali y que se queden hasta la duración de este evento internacional. Esto es importante porque tenemos que aprovechar para seguir recuperando la seguridad en Cali. Vienen mejorando todos los indicadores, pero Cali sigue siendo una ciudad violenta, entonces nos permite recuperar la tranquilidad en Cali, pero también para estar preparados para enfrentar cualquier necesidad de seguridad que un evento global de este tipo requiere.